Este domingo por la mañana se registraron múltiples retrasos en los puntos de votación del municipio de Mexicali debido a la falta de escrutadores y funcionarios de casilla. Uno de los lugares afectados fue la Escuela Melchor Ocampo, en la fraccionamiento Reforma, donde las casillas debieron abrir a las 8 horas. Presidentes de casilla señalaron que la ausencia de personas designadas como escrutadores impidió la apertura puntual de las casillas, lo que provocó que los votantes tuvieran que hacer filas de más de una hora. Ante esta situación, algunos ciudadanos decidieron quedarse en las instalaciones para fungir como funcionarios de casilla y escrutadores, con el fin de agilizar el proceso de votación. En el oriente de Mexicali, específicamente en Valle del Puebla, los ciudadanos también se enfrentaron a problemas similares. Vecinos de la calle Amistlán del fraccionamiento Valle del Puebla utilizaron recursos propios para habilitar las casillas de votación. Entre ellos prestaron mesas, sillas, sombras y hasta un portacoler, permitiendo que las casillas se instalaran en una vivienda de la citada calle. Fue hasta alrededor de las 10 horas que las casillas pudieron ser habilitadas en este fraccionamiento, gracias a la colaboración de los vecinos que se ofrecieron voluntariamente como funcionarios de casilla y escrutadores. Esta acción permitió que los ciudadanos de la zona ejercieran su derecho al voto, a pesar de los inconvenientes iniciales.